Muy buenas, soy Juan Ignacio Pinedo y hoy vamos a hablar sobre la Batalla de Trafalgar. Quiero dar las gracias a la Real Liga Naval Española y al Almirante Treviño pues por esta gran oportunidad de tratar de una batalla de la que parece que se sabe todo o casi todo, de las circunstancias que se dieron y de lo que ocurrió. Esto pues no es tan así, como veremos como veremos ahora. Hay una versión muy extendida, la versión de siempre, pero que eh, no la vamos a repetir. Primero, tampoco tenemos mucho tiempo para tratar tantas cosas que vamos a ver. Pero bueno, es la versión de siempre, la oficial, la que se ha extendido y todo el mundo da por buena. Cuando uno revisa luego las cosas que ocurrieron, pues se encuentra con, con muchas sorpresas. Vamos a verlas. Por eso, vamos a tratar de ver la verdad dónde y dónde ha quedado. Lo que sí era cierto. Es que Napoleón quería conquistar Gran Bretaña, quería pasar un gran ejército que lo concentra en Boulogne, en el, cerca del paso de Calais, reúne casi 200.000 efectivos, esto da lugar a la Gran Armée, la Gran Armée surge precisamente de aquí, y espera que la flota combinada franco-española, bajo mando franceses, pues se adueñe del canal y ayude a pasar el ejército a, a Gran Bretaña. Todo esto no se nos olvide que hay varios ejércitos europeos que están camino de Francia. Más en concreto había dos austriacos y uno ruso. Eh, además, había una gran coalición en la que también estaban, aparte de Gran Bretaña, Rusia y Austria, estaban Nápoles y Suecia, y Prusia que andaba por ahí. Pero Gran Bretaña era pues el gran, eh, la gran obsesión del, del SIDE. Su sueño era. sueño imperial del pequeño emperador era desembarco y conquista de la Gran Bretaña y para eso pues había que elaborar un plan. El plan nunca lo elaboró Napoleón. El plan no es de Napoleón. El plan es de su almirante Latouche Treville que era el comandante de la flota en Toulon y que era el almirante probablemente con mayor prestigio de la flota francesa en aquellos momentos. El plan consistía en que se iban a juntar varias flotas, la de Toulon, la de Brest con el almirante Gantón, 21 navíos había en Brest, la escuadra de Roquefort, que cualitativamente era de lo mejor que había, con cinco barcos más, la flota de Ferrol, las escuadras de Cartagena y de Cádiz, todo iba al mando de la Tuxtreville y el segundo iba a ser Gantón. Eh, el conocimiento del plan solamente lo tenían tres personas, Napoleón, el almirante de g que era el ministro de Defensa, y el almirante Tréville. Pero Tréville fallece y Napoleón se ve obligado a nombrar un almirante para la flota de Tolón y nombra a Villeneuve. Villeneuve rechazó en varias ocasiones el encargo, pero Napoleón, con eso de que él sabía muy bien elegir a sus hombres, pues dijo que tenía que ser Villeneuve. Y entonces el conocimiento del plan pasa a tres personas, otra vez, Napoleón, Decret y Gantón. Y Gantón. Aquí vemos al almirante Latouche Treville. Y aquí vemos pues, los problemas que empezaron ya a producirse. Uno de ellos era que el, el, el gran intervencionismo de Napoleón en las cuestiones de la mar. Igual que lo hacía en tierra con sus mariscales. Lo que pasa es que aquí... Eh, había cosas que se le quedaban a él como muy alejadas, que no pensaba en ello. ¿Qué era esto de las mareas, los vientos y las corrientes? ¿Qué es esto, no? ¿Qué es esto de que una tormenta afecte a los barcos? ¿Qué es esto de que en los bajos de los barcos pues aparezcan determinadas cosas boluscos, ¿eh? yo qué sé, ¿eh? que luego impedía que los barcos fuesen a la velocidad en que pudieran ir? En fin, ¿qué es esto también de, de... Claro, los ejércitos pues comían según avanzaban. Aquí en los barcos pues te, tenías que llevarlo dentro, aquí nadie se podía bajar. Pero él no, no era consciente de estas cosas, o no pensaba en ellas, eso no les daba importancia, ¿no? Y eso pues hizo que muchas órdenes que se dieron a sus almirantes y con la poca eh, margen de maniobra que les dejaba, pues produjeran muchas, muchas situaciones verdaderamente complicadas. También está el tipo de mensajes que mandaba Napoleón. Cuando Villeneuve sale de, de Toulon, de Toulon, le dicen que hay que ir al Caribe a atacar. En ningún momento a Villeneuve se le dice cuál era el plan final, que era pasar la, la, la gran armada a, a Gran Bretaña. A Gantos se le dice de salir de Brest para ir al Caribe a atacar. A Villeneuve se le dice que cuando llega al Caribe que, que espere a Gantón, pero que no ataque. Gantón es que no estaba saliendo de Brest. Estaba sin poder romper el bloqueo. Así como Villeneuve sí rompe el bloqueo de Tolón y se lo rompe al propio Nelson y se le escapa por segunda vez. La primera fue la batalla del Nilo. Bueno, pues aquí eh, Gantón no podía salir de Brest. Ojo, y Gantón tenía. Dos cosas importantes. El núcleo principal de la flota, que solo eran 21 navíos que estaban en Brest, más luego también la dirección de la flota combinada. Villeneuve se le dice que espera a Gantón en, en, en el Caribe si no parece que vaya a Cádiz. Luego se le dice a, a Villeneuve que no, que tiene que ir a Brest a liberar a Gantón. Luego se le dice que no, porque Gantón sigue sin poder salir, que tiene que ir al canal. y que ante la duda de paso dirigiese a Cádiz. Esta orden la recibe Villeneuve. Y cuando Villeneuve está en Cádiz se le dice que tiene que salir de manera inmediata para dirigirse a Nápoles a apoyar al, marisca, al mariscal Masena que estaba atacando, iba a atacar Nápoles, en nombre de Napoleón. El plan, pues esto es lo que conllevaba. Once barcos en Tolón, con Villeneuve al mando, que era el segundo, iba a ser el segundo al mando, de toda la flota combinada, los 5 de Cartagena, 11 en Cádiz, 14 en Ferrol, los 5 de Roquefort, de Alemán, y los 21 de Brest, de Gantón, que era el mando supremo y el núcleo principal, 6 en Texel y 2 del Contraamirante Magón. Total, ellos a ser 75 navíos. Este era el plan, 75 navíos. Luego veremos por qué tenía que ser esta cifra. Una cifra que era redonda para poder hacer, entonces sí, el, el plan que había diseñado la Tustreville. Entonces Villeneuve sale de Tolón, 11 navíos. Pero de Brest de Texel y de Roquefort no sale ninguno. Eran 32 navíos. Cartagena, cuando llega Villeneuve a Cartagena, le dice a Salcedo que los 5 navíos de Cartagena, que no están preparados, no salen. Se queda Villeneuve con 11 navíos. En Cádiz y Frol hay 25 a la espera y Magón que acudirá al final con dos, Es decir, que ya hay 37 navíos que de los 75, la mitad, ¿eh? que, no, que no. Que no hay que hacer nada con ellos. Y lo que hace Villeneuve, pues efectivamente se enseña el plan y va al Caribe. Va al Caribe con 18 navíos. Los 11. Suyos de Tolón, ninguno de Cartagena, y en Cádiz se le juntan siete. Seis que eran la escuadra de Gravina y un francés. Llega con 18 al Caribe. Y allí, siguiendo las órdenes de Napoleón, las que hemos visto antes, pues espera primero a Gantón, que tenía que llegar con 21, y los cinco de Alemán, de Roquefort, y no llega nadie. Y es cuando le dicen que tiene que volver. A a Europa y, y liberar de Brest y de, Alemán y de Roquefort a, los, a las flotas de, de Gantón y de Alemán. Y vuelve, y vuelve con 20 navíos, que son los 18 que ya trajo el de Europa, más dos que son del contraalmirante Magón que se le une. Son 20 navíos los que vuelven a Europa. La flota combinada de 20 navíos con tripulaciones agotadas, hambrientas, con grandes desperfectos en los barcos y mil enfermos a bordo, llega entonces buscando Roquefort y Brest, pero se encuentra con la interceptación que le hace la flota de Calder, 15 navíos, y da lugar a la batalla de Cabo Finisterre. Bien, entonces tenemos a la flota combinada volviendo del Caribe a Europa, con las órdenes a, a Villeneuve de ir a Brest, para ayudar a romper el bloqueo de Brest, para que los 21 barcos de Gantón pudieran salir y Gantón pudiera dirigir la flota combinada para el objetivo que tenía Gantón, que era ir al canal de la Mancha para pasar la flota, la, el ejército francés. Están cuatro meses en alta mar, la flota combinada, los 20 barcos que volvían, los 11 de Tolón de, de Villeneuve, más 7 de Cádiz. Que se le juntan seis de Gravina y un francés, más los dos de, de Magón que se juntan en, 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 en Caribe. Pero llegan en lamentables condiciones, llegan con 1000 enfermos y tiene lugar la batalla de Cabo Finisterre contra 15 navíos de la flota de Calder. Eh, bien pertrechados, bien armados, descansados y ahí tuvo lugar la batalla en la que ahí se producen 500 bajas en la flota combinada y se pierden. En, el propio, en la propia batalla, dos navíos que son capturados por los británicos y tres que quedan muy dañados y se quedarán posteriormente en Ferrol. Esto además dio lugar a otra cosa, que es que las órdenes que tenían los británicos de en momentos como este, de incertidumbre y de riesgo para, para, para Gran Bretaña, pues hace una concentración de flotas al oeste de la isla de, de Wesson, en enfrente de Brest, es decir, justo en la entrada del canal. Y aquí se juntaron cuatro flotas británicas. La de Corkwales, 21 navíos que estaban eh, bloqueando Brest. La flota de Calder, 15 navíos. La flota de Stirling, que estaba bloqueando Roquefort. Y los 11 navíos de Nelson, que habían vuelto de Caribe, habían ido a Cádiz. No habían encontrado a, a Villeneuve. Y Nelson entonces acude a la llamada de Wesson. Aquí teníamos entonces una concentración de entre 55 y 60 navíos. Más la flota de Kate del Mar del Norte, otros 15 navíos aproximadamente. Y esto es con lo que se encuentra Villeneuve. Villeneuve en ese momento tenía 29 navíos. Vimos que vino con 20. Pierde 5 por la batalla de Cabo Finisterre, 2 capturados y 3 en muy, muy malas condiciones. Y, eh, y se juntan los 14 de Ferrol, 29 navíos. 29 navíos frente a los las cuatro flotas británicas concentradas que sumaban 55 a 60 navíos y en ese momento pues Villeneuve acude a, a Cádiz porque también recibe una orden del emperador de si no puede pasar ir a Cádiz y hacia allí se dirige se dirige eh, Villeneuve también hay que recordar que entre Cantón y Alemán, es decir, entre Brest y Roquefort sumaban 26 navíos, no sale ninguno de ellos, no se junta ninguno de ellos a la combinada. Y además hay, eh, tenían entre las dos flotas cuatro buques de tres puentes y 120 cañones, que era una verdadera joya de la marinería, de la marinería francesa. Bueno, aquí tenemos los 11 de Nelson, aquí tenemos Calder, aquí tenemos los 21, pero 20 realmente. ¿Eh? De que es, eh, frente a la costa, frente a las a Brest, los cuatro de Collingwood bloqueando Cádiz y los cuatro de Older bloqueando eh, Cartagena. Y aquí se juntan las, junto el de Sterling, que está aquí la fruta de Sterling, se juntan las cuatro frutas británicas más la de Kate. Aquí también se produjo otra circunstancia. Bueno, aquí vemos. Las flotas británicas cerrando el canal, la entrada del canal con, bajo el mando de todos de y la flota de kate en el otro lado del canal. Es decir, que en ese momento, la, cuando, cuando eh, Villeneuve va a Cádiz, va con 29 barcos, los que hemos visto, los 15 que a él le quedan, después de la batalla de Cabo Finisterre con los 5 perdidos. Y los 14 de Ferrol, 29. más los 4 de Cádiz y Álava, suma los 33. 33. No se van a juntar en ningún momento los 21 de Brest, 5 de Alemán, 5 de Cartagena y 6 de Texel. 37. 33 de la flota combinada, 37 que no se juntarán y los 5 perdidos en, eh, en la batalla de Cabo Finisterre. Total son los 75 barcos que tiene que haber formado la flota combinada. Y aquí tenemos otra circunstancia importante, que es que en ese momento también estaban llegando tres ejércitos enemigos, dos austriacos y uno el de Kutuzov para entrar a Francia. Si Napoleón hubiera pasado a Gran Bretaña, tres ejércitos enemigos estaban a las puertas de Francia. Y no le quedó otro remedio a Napoleón que olvidarse de los planes de Gran Bretaña. No fue tanto el comportamiento de Villeneuve, sino que Dos, repito, dos ejércitos austriacos y uno ruso, eh, iban a atacar a Francia. De hecho, uno, uno de los austriacos, bajo el mando del general del mariscal Mack, estaba realmente a las puertas de, de Francia. Y ahí es cuando toma la decisión eh, Napoleón, repito, no tanto por Villeneuve, sino por, o sea, por no tener la flota y no poder pasar al ejército francés a Gran Bretaña, sino porque eh, los enemigos estaban llamando a las puertas de de Francia y Francia estaba pues, bastante ya desguarnecida. ¿no? De hecho, eh, días antes de la batalla de Trafalgar tuvo lugar la batalla de Ulm, que fue la batalla de los franceses contra el primer ejército austriaco, el del Mariscal Mack, y una semana después, en diciembre, tuvo lugar la batalla de Austerlitz, de los tres eh, emperadores, cuando el ejército francés derrota a los ejércitos, al segundo ejército austriaco y el ejército ruso. Primer ejército ruso. Por lo tanto, aquí tenemos en la flota combinada, ya en Cádiz, con 33 navíos, 18 franceses y 15 españoles, que reciben la suerte de Napoleón de una partida inmediata hacia Nápoles. ¿Por qué? Porque el mariscal Massena estaba atacando Nápoles, que era otro aliado de los austriacos, rusos, británicos y suecos. Eh, y recibe esa orden. Y a la vez da la orden de sustitución de... de de Villeneuve por Rossigy y se encamina Rossigy a hacer el cambio pero sabiendo que la flota eh, combinada franco-española bajo el mando de Villeneuve había recibido esa orden de salida inmediata para Nápoles es decir se suponía que iba el cambio de Villeneuve iba a ser después de la campaña de Nápoles después de la campaña de Nápoles la salida de Villeneuve no fue porque llegaba Rossigy y porque pff, el honor y buscar la flota de Nelson. No, no, lo que querían era precisamente evitar a Nelson para cumplir con el mandato de Napoleón de llegar a Nápoles y ayudar al mariscal Massena. Esa fue la esa fue la verdad. ¿El problema cuál fue? El momento de, de, de la salida. No fue en sí la salida. Eso no lo cuestionó nadie, porque la orden era de salida inmediata por parte de Napoleón, sino el, la inminencia de una gran tormenta. Ese era es el verdadero problema. Bueno, salen la flota combinada con la escuadra de observación al mando de Gravina y las escuadras del centro con Álava, villeneuve y de Manuar. Siete navíos cada una de ellas y la de observación con doce. Iban mezclados los por países, eh, alternos. No iban como antes, que eran agrupaciones por países, por nacionalidades, sino que iban alternos. Esto fue debido al bueno, comportamiento Spark que hubo en la batalla de Cabo Finisterre, donde los navíos españoles pues, actúan con. Pues, con determinación, y los franceses pues, no estuvieron tanto ahí. Este es el ataque británico en dos columnas. La columna de Collingwood, la de Sotavento, que se va a meter entre la Escuadra de Observación y la Escuadra de Álava, y la de Nelson, la de Barlovento que se mete entre la de Villeneuve y la de Dimanuar, para quitar el, lo que en ese momento después del viraje por redondo iba a ser la escuadra de retaguardia. La escuadra de vanguardia, perdón. El retaguardia inicialmente y al viraje por redondo se queda en la retaguardia. Esta es la batalla de Cabo Finisterre, donde, donde Calder hace un ataque en columna para romper la línea y donde la respuesta de Gravina fue precisamente el viraje por redondo. Esto no es Trafalgar. Esto es Camperdown, que fue en, 1900, en 1707, donde, con el almirante Duncan, un ataque de dos columnas británicas para romper la línea, la línea enemiga. Y esto fue la Batalla de los Santos con Rodney, donde se pasa de una confrontación por líneas, como era hasta entonces, a una ruptura en columnas de la línea enemiga. Es decir, eh, que realmente se estaba utilizando con cierta profusión la ruptura de la línea por columnas en la flota británica eh, desde tiempo antes y por varios almirantes. Fue John Clare en 1779 quien lo populariza entre los almirantes ingleses. Era un teórico, un teórico eh, inglés eh, muy reputado y él se basa en los estudios de Paul Host, un francés de Brest, que ha sido considerado uno de los más grandes tácticos franceses. Él habla por primera vez de cortar la línea y de las contramedidas para evitarlo, como el, el viraje por redondo. Realmente no estamos hablando de un invento de Nelson, sino que ya tenía más de 100 años esta, esta técnica y era utilizada, repito, con cierta profusión por los almirantes británicos. Vemos, por tanto, que el ataque de dos columnas de Nelson no fue un invento de Nelson, sino que era una táctica eh, utilizada por los almirantes británicos de mucho tiempo antes. De hecho, hemos visto varias de las batallas en las que se emplearon. Fueron más. Fueron más batallas, ¿no? Pero bueno, es una técnica que bueno se utilizaba con cierta profusión por varios almirantes eh, británicos, como hemos dicho. Y vino la contramedida de, de Villeneuve. El viraje por redondo. Era la contramedida más adecuada frente a un ataque de estas características. Lo que pasa es que quizás no era el momento de haberlo hecho. Hay varias... Hay varias circunstancias ahí que se daban. Primero, la impresión de una huida hacia Cádiz. Eso bajó, bajaba la moral de la gente. Un escaso viento reinante. Mar tendida de poniente. Bueno, llevó mucho tiempo el hacerlo. Eh, se perdió la simultaneidad y la formación. Los barcos se quedan con escasa arrancada. Con olas muy altas y mucha mar tendida de fondo. Y. Eh, Barcos se quedan apelotonados y otros se quedan sotaventeados. Desastre. Además, la flota británica estaba a Barlovento y además la flota combinada estaba entre la británica y la costa. Mal sitio para hacer esta, esta maniobra y mal momento. Eh, hubo también un rechazo a la petición de Gravina de maniobrar toda la escuadra de observación, los 12 barcos de manera independiente y luego la escuadra de Dimanuar, que era la vanguardia que quedaba muy lejana y que no acude a la llamada de. De, de de ir al centro, al combate. En ningún, no entrar en combate. Además, había otras características que se dieron allí, en la batalla. Técnicas también que también influyeron. Las carronadas británicas que hacían un verdadero de, una verdadera masacre en, las, en, las, en los barcos enemigos, en las cubiertas de los barcos enemigos, en los barcos de la flota combinada, cuando estaban a poca distancia. bombas chiquitas de doble emblo que llevaban pues prácticamente todos los barcos británicos y bueno, muchos británicos siempre han dicho que eso evitó que, que muchos barcos de la flota de Nelson se fueran a pique y bueno, pues todos los barcos británicos sí que actuaron en combate. No ocurrió lo mismo con la flota combinada, como luego veremos. Hubo 10 navíos que no combatieron prácticamente en la flota combinada. En combate realmente entraron 23. Se produjo la huida de Imanuar con cuatro navíos de los que no entraron, como hemos dicho, en combate. Otros seis navíos parecía que se incorporaban, pero tampoco fue así, como luego veremos. Algunos sí, pero otros no. Se fueron directamente al grupo que estaba formando Gravina para, para volver a Cádiz. Y los británicos tenían barcos de tres puentes, tenían siete. La flota combinada tenía tres. El príncipe de Asturias. Y el Santana, de Gravina y de Álava, y, de y, y bueno, tenía el Rayo, pero que estaba en muy malas condiciones, muy viejo ya. Y luego tenía el Santísima Trinidad, había una gran diferencia. Y luego estaba también la no aparición de la escuadra de Alemán, de Roquefort, que tenía la orden de juntarse con la combinada. Eran cinco barcos, uno de tres puentes, que no se juntaron en ningún momento, y los cinco que perdió... Eh, la flota combinada la, con, como consecuencia de la batalla de, de Cabo Finisterre. Hubieran sido 10 navíos más a sumar. Eh, la batalla de Cabo Finisterre fue ya un primer comienzo del desastre de, de Trafalgar. Quitó mm, ese, esos cinco barcos a la flota combinada y dio ese tiempo que dijimos antes que impidió que la flota combinada pasase por el canal cuando se hizo la concentración de, los cuatro, de las cuatro flotas inglesas. Se produjeron también otras circunstancias en la batalla. Aquí vemos los cuatro navíos, que hemos dicho antes, de vanguardia, que se van con Di Manuel, no entraron prácticamente en combate. Aquí tenemos tres que sí van al centro, el San Agustín, San Francisco de Asís y Rayo. San Agustín sí va de verdad al centro para ayudar al Santísima Trinidad y al Bucenter, pero el Rayo y el San Francisco de Asís pasan por detrás de toda la línea de la Franco... Eh, la flota franco-española para unirse al grupo de Gravina. La diferencia está que el San Francisco de Asís y el Rayo, al final de la batalla, cuando llegan a Cádiz, bueno, pues tenían, eh, no llegaban a 15 muertos, y el San Agustín, que se acude al centro de la batalla, tuvo 180 muertos y 200 heridos. Y el Intrépido y el Neptuno, de Infernet y de, y de Valdés, sí van al centro, a ayudar a, también a intentar ayudar a la Santísima Trinidad y al Bucenter. Se puede juntar también esta circunstancia aquí, como vemos, en el que el Neptuno y el San Leandro del centro y el San Justo salen de la batalla y van al grupo de Gravina. El San Justo tuvo cero muertos, el San Leandro tuvo ocho y el Neptuno tuvo quince, porque reciben nada andanada cuando pasó por aquí del Temerer. Y sin embargo, el indudable que sí se queda ayudar al Santa Ana, el sí se queda tuvo 800 muertos y fue hundido. Vemos una actuación muy dispar de los barcos. Si analizamos ahora por escuadras, vemos que los navíos que fueron, los cinco navíos españoles que fueron con Gravina a Cádiz, estamos quitando al Príncipe de Asturias, ¿eh? tuvieron de media 7 muertos y 17 heridos. Si cogemos alrededor reto de la flota española, 10 navíos tuvieron 99 muertos y 131 heridos. Esto nos da idea de la disparidad que hubo de comportamiento. En la flota francesa, los navíos de manoir, los cuatro que huyen, ocho muertos y tres heridos, y los navíos que van con Gravina Cádiz, de los franceses, hubo uno que vimos antes que prácticamente no intervino en la batalla con esos 15 muertos de la andanada del Temerer, pero los otros sí intervienen y sí van después de haber intervenido en la batalla tuvieron 46 muertos y 17 heridos los que sí se quedan todo el tiempo en la batalla fueron nueve barcos franceses con 358 muertos y 78 heridos vemos una gran disparidad en el comportamiento de hecho cogemos los cinco navíos españoles del grupo de gravina repito quitamos a príncipe de asturias cogemos los cuatro de manar y cogemos uno el que vimos antes de de la flota francesa que se unió al grupo de Gravina y tenemos 10 navíos que prácticamente no combatieron. 10 navíos que prácticamente no combatieron. Entre los 6 que hemos visto, 5 más 1 del grupo de Gravina Cádiz y los 4 de Dimanuar, 10 navíos que prácticamente no combatieron con 7 muertos, 8 muertos de media y 17, 13 heridos de media. Cuando el resto vemos los números que han tenido. ¿no? Esto restó 10 navíos a la flota franco-española. Es decir, la flota combinada no combatió con 33 navíos, combatió con 23 navíos. Esto dio lugar a varias actuaciones, podemos decir que heroicas. Yo destacaría 5 de ellas. El Póker de Ases, que son Cosme también de Churruca. Él va junto al príncipe de Asturias, que es Juan de Nepomuceno, y es el que se queda. Para permitir que el grupo de Gravina pueda irse para Cádiz. De hecho, el combate contra seis, siete barcos ingleses. Los barcos ingleses combaten contra él porque tampoco había en ese momento ningún otro barco de la flota combinada que estuviese allí en vanguardia. Era el de Chorruca el que estaba. Y pasó lo mismo un poco en el centro. Con Dioniso el Calagaliano, él cierra también el centro para permitir esa marcha del grupo de Gravina y eh, los dos fallecen heroicamente. Está también. Eh, Valdés e Infernet. Valdés e Infernet que son los dos que acuden a la llamada de Villeneuve desde la vanguardia. Eh, Di siempre dijo que nunca había visto eh, la llamada de, de Villeneuve, en cambio Valdés e Infernet sí, la, sí confirmaron que la habían visto estando ellos más alejados de Villeneuve que el propio, propio Di Manuel. Por lo tanto, si ellos lo vieron, Di Manuel lo tuvo que también ver y mintió y luego está Lucas con a bordo el Reductable que casi consigue de, eh, hacerse con el Victory él era tenía la reputación de tener el barco con mejor fusilería él había entrenado a sus marineros en la fusilería y de hecho estaba arrasando las cubiertas, la cubierta del Victory hay un momento que va a hacer el, el ataque el eh, para hacerse cargo del Victory el Victory casi se pierde y es el Temerer el segundo de la columna de de Nelson que hace un llega en ese momento hace una andanada tremenda donde mata a más de 500 marineros eh, tripulantes del del Reductable y en ese momento se consigue hacerse con el Reductable muchos británicos siempre han dicho que fue gracias al Temerer que se consiguió salvar la batalla que se ganó consiguió ganar la batalla de Trafalgar y luego tenemos he puesto también a Cosmao. Cosmos y combate al principio en la batalla, después se junta al grupo de Gravina, pero al día siguiente vuelve con cinco navíos, cinco, cinco, cinco de los que habían llegado a, prácticamente intactos a Cádiz. Llega para, al, para hacerse con algunos barcos franco-españoles eh, para recapturarlos. Entre ellos consigue recapturar, por ejemplo, pues al Santana. Entonces, yo destacaría estos cinco ases más uno en la batalla que bueno pues fueron actos de, de valor en lo que como hemos visto antes eh, repito de 33 buques de la, de la combinada realmente combatieron 23 aquí tenemos biografía que os he puesto tres hojas por si bueno pues queréis leer más sobre todo esto bien vamos a hacer un recopilatorio de las cosas que hemos visto en la batalla de Trafalgar. Primero, el plan no era de Napoleón, era de Latouche Treville, que iba a ser el comandante en jefe, pero fallece. Villeneuve no conoce el plan inicialmente cuando sale de, de Toulon y cuando está en el Caribe. El comandante iba a ser Gantón, el, el comandante de la flota francesa que estaba en Brest con 21 navíos. La batalla de Cabo Finisterre fue muy importante, en mi opinión. Cinco navíos se pierden por parte de la franco-española, dos capturados y tres eh, son dejados en ferrol en pésimas condiciones. Y luego se pierde el tiempo por parte de la franco-española, se gana por parte de la británica para juntar los cinco, eh, perdón, las cuatro flotas en la entrada del canal a la isla de, en la isla de USAID, más la quinta, la flota de Kate, la del Mar del Norte, eh, unas millas más, más adentro. Hay dos flotas importantes que nos salen, la de Brest y la de Alemán, que en el fondo son 26 navíos, con cuatro barcos de tres puentes, 120 cañones cada uno. En ningún momento salen. Está también el ataque de los tres ejércitos, dos austriacos y uno ruso, a las puertas de Francia. Que hace que Napoleón pues tenga que al final mmm, desistir del ataque a, a suelo británico. Vemos también que la salida de, de Cádiz es dictada por el propio Napoleón de salida inmediata para apoyar al mariscal Massena en su ataque a Nápoles. Y vemos también que en la primera batalla hay 10 navíos, cinco españoles y 5 franceses, que prácticamente no combatieron. Prácticamente no combatieron. Combatieron. Realmente 23 navíos. Y todo esto tiene una pues, influencia fundamental sobre el desarrollo de la batalla, evidentemente. Eh, por último, yo soy de la opinión que Villeneuve no se suicida. Él, cuando vuelve de estar preso en Inglaterra, muere en una, en una fonda camino de París y muere de 6-7 puñaladas profundas en el, en el pecho. Esto es muy difícil de creer que alguien se suicide pegándose siete cuchilladas profundas en el pecho nada más que agradeceros el haber, el haber atendido esta, esta conferencia y mi deseo de que os haya podido entretener y aportar alguna luz que os haga pensar también eh, sobre estos detalles que se dieron en la batalla y las circunstancias que se dieron en la batalla de Trafalgar muchísimas gracias a todos y hasta hasta otra vez.